Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí un día más, como siempre, vuestro amigo Brad Pitt comentando. Y bueno chicos, atención porque información importante que me veo en la obligación de comentárosla, ¿vale? A lo mejor muchos ya lo sabíais, otros no, pero esta información es relevante para todos aquellos que nos guste jugar a Pro Evolution Soccer, ¿vale? Ya se puede reservar, chicos, atención, PES 2017 para dispositivos móviles, ¿vale? Konami ha informado de que la versión móvil de PES 2017 está muy cerca y además de eso ya se puede reservar. PES 2017 Mobile extiende la franquicia a los jugadores de móviles, a la vez que implementa un nuevo sistema de control natural que aprovecha al máximo las capacidades de las pantallas táctiles de los dispositivos iOS y Android. Bueno, ¿cómo será este nuevo PES 2017 Mobile? Bueno, presentará el mismo motor de juego de la serie original de la consola, ¿vale? Pero optimizado para dispositivos móviles, para permitir en este caso a los jugadores experimentar de forma activa esta realista y emocionante experiencia futbolística en cualquier lugar, ¿vale? Además de esto, PES 2017 Mobile será un título de fútbol multifunción. Tendrá todas las licencias asociadas, incluyendo el FC Barcelona, el Liverpool y el Borussia Dortmund, ¿vale? Además de la competición de la Champions, ya sabéis, así como todo el contenido habitual de la serie PES, es decir, que podrás jugar Pro Evolution Soccer en el móvil como si fuera el juego original de la consola. O sea, vas a tener los mismos modos de juego, vas a poder hacer ball openings, vas a poder hacer un montón de cosas, lo mismo que haces en la consola, pues lo vas a poder hacer en el móvil. Las temporadas, los partidos online y locales contra jugadores rivales, los elementos de gestión y las opciones de entrenamiento y práctica están disponibles en el juego para móviles, ¿vale? Mientras que los ojeadores y agentes de todo el mundo pueden ser utilizados para confeccionar una plantilla de primera categoría, ¿vale chicos? Esto es lo que dice, pues, el comunicado. También podremos dominar la jugabilidad y los movimientos a través de controles optimizados, conocida por su jugabilidad y movimientos realistas, ¿vale? La serie PES se ha recreado para móviles, permitiendo a los jugadores pues realizar pases y disparos con controles sencillos e intuitivos, como tocar y deslizar, así como desarrolla técnicas avanzadas como pintas, pases al hueco y al primer toque, ¿vale? También podremos disfrutar con las habilidades y las características de futbolistas reales de los clubes asociados y ligas de todo el mundo, incluyendo grandes figuras como Leo Messi, Neymar, Suárez, Iniesta y Piqué. Además de esto, podremos construir un equipo de estrella utilizando ojeadores y agentes especiales. Y además de esto, chicos, la principal ventaja es que podremos jugar PES en cualquier lugar. Además podrás jugar partidos online, también contra amigos. Así que chicos, a partir de hoy, Konami inicia una campaña de preregistro que ofrece a los usuarios artículos de lujo, atención chicos, dentro del juego, solo por un tiempo limitado. Los usuarios tienen la oportunidad de obtener un agente especial muy exclusivo de nivel plata como mínimo para el FC Barcelona, el Borussia Dortmund y o el Liverpool, al registrarse previamente en los enlaces que tendréis en la descripción del vídeo, tanto para iOS como para Android, ¿vale? Dejaré los enlaces en la descripción del vídeo para todos aquellos que quieren registrarse para poder obtener el juego. El juego será gratuito, ¿vale chicos? Ya os lo digo, el juego es gratuito, no os costará nada descargaros el juego desde la Store, no habrá ningún tipo de problema ni de coste adicional, ¿vale? Y cuidado que en un futuro las consolas no se queden a un lado y empiecen a dominar los juegos de móviles, ¿no? La verdad es que los juegos de móviles están cada vez obteniendo mayor protagonismo y cada vez más gente se pasa al móvil. Es un poquito surrealista, ¿no? Porque teniendo una consola y teniendo videojuegos en la consola, pues es un poco raro que te pongas a jugar un juego de móvil, pero es que la tecnología está avanzando muchísimo y los juegos de móviles pues cada vez son mejores. Yo seguramente lo voy a probar, chicos, voy a probar el PES en el móvil, subiré vídeos a mi canal, ¿vale? Puede ser que haga alguna serie desde el móvil, supongo que también lo sacarán en las versiones posteriores, es decir, PES 18 Mobile, PES 19 Mobile. Así que nada chicos, apoyad el vídeo con un buen like si queréis que suba PES 2017 Mobile a mi canal, ¿vale? Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Un saludito y hasta la próxima, chao amigos.